Hola amigos, buenos días. Aquí filmándoles estas guacamayas que me regalaron. Miren, son macetas. Se las quería enseñar porque miren, también sirven para poner plantas como enredaderas, ya que ustedes las cuelgan y les pueden poner como este que es un teléfono. Si ustedes se fijan, las guacamayas se ven muy bonitas, pero aparte sirven de maceta y como este teléfono guía, pues entonces ustedes las ponen en la pared y pues ya van guiando su teléfono. Entonces les iba a enseñar esas macetas en como unas guacamayas que están paradas en un tronco. Y aquí está otra, es otra guacamaya que está en como en un coco. Y este es un helecho. Les digo porque se ven muy bonitas, decoran su pared y la verdad se ven muy preciosas. A mí me las regalaron y se me hacen muy bonitas. Así que cuando ustedes tengan oportunidad de comprar este tipo de macetas y que aparte les van a alegrar, pues ahora sí que su pared, pues cómprenlas, se las quería yo enseñar porque se me hacen muy bonitas y adornan ahí la pared. Entonces este es un helecho que la verdad no necesitan muchos cuidados y ustedes los pueden tener. Entonces se las quería mostrar. Miren, también esta es una ardilla y está con este rocío, o sea que también ustedes pueden ponerlas. Y aquí está un hoyito que le dejan para que ustedes pongan sus plantitas. Entonces les quería enseñar esa ardillita, que la verdad pues las macetitas sirven de adorno y aparte para que pongan sus plantitas. Como ven, está muy bonita la ardilla. Miren, estas son unas garzas que están hechas con la cáscara de coco. Entonces, me gusta mucho el ingenio de las personas para hacer macetas y que no sea la clásica maceta. Miren, estos son unos cocos que los abrieron de aquí. Y ya ahí para que uno ponga su maceta. Y acá arriba está la otra. Entonces yo aquí también tengo rocío y otras plantitas. Lo único que les quería yo enseñar era que vean qué macetas tan bonitas y la gente que pues las hace. Así que si ustedes un día ven estas macetas, pues cómprenlas, porque aparte de ayudar a las personas que tienen ese ingenio de hacer estas macetas y reciclar, pues me parece muy bien. Por eso pues yo se las quería enseñar. Miren, también tengo esta, que es una imagen de la Virgen de Guadalupe, pero también es una maceta. Miren, aquí puse esta suculenta que ya va a florecer, pero aparte pues tengo esta imagen de la Virgen de Guadalupe que también es una maceta. O sea, es comprar así macetas y que están bonitas o que a ustedes les guste y también pues para su pared se vea bonita. Miren también el venado que yo les había enseñado, también es para macetas. Yo les digo porque aparte que adornan y se ven bonitos, pues ahora sí que la gente que las elabora, pues también la deja para que sean macetas. Y yo pues aquí tengo este venado, que parece real, pero que también tiene ahí para sus plantas.
Y aquí está un changuito que también tiene rocío. Y miren, es otra maceta en forma de un changuito que se está ahí columpiando. Esa es otra maceta que también se me hace muy bonita. Y miren, esta es otra hecha de ramas. Yo lo que me asombra es colgante, pero yo lo que me asombra es cómo las personas tienen ese ingenio. Adentro se le mete una planta con enredadera. Yo apenas la puse, por eso apenas, apenas se va poniendo bien y ya se llena toda la bola y ya la enredadera se ve bonita y ahí mismo la va uno enredando. Apenas la sembré ahí, se las quería enseñar. La verdad, estas macetas están muy curiosas. Ustedes las pueden comprar. Yo todas estas las he comprado en Xochimilco. Por si un día van, pues a darse una vuelta. Las plantas están baratas y hay mucha maceta muy curiosa. Bueno, espero les haya gustado. Bye. Hasta un nuevo video.